se, que muestran la situación de miles de migrantes hondureños que han recorrido toda Centroamérica hasta llegar a México. Esta compilación de imágenes la ha hecho la revista Proceso de México y la estoy compartiendo con ustedes para que vean el nivel de desamparo que puede vivir una población. Evidentemente, la mayor parte de nosotros estamos mirando solo las imágenes de los migrantes, pero ellos son la expresión de una consecuencia, no una causa. Las causas que existen en Honduras para que este fenómeno se esté dando han ocurrido frente a la comunidad internacional prácticamente sin tener ninguna actuación. Tiene que ver más con una inestabilidad política, con un golpe de Estado de un gobierno establecido legalmente que era impensable que en América Latina se aceptase ya a finales del siglo XX un golpe de Estado. En este caso se aceptó el golpe de Estado contra Zelaya, se le legitimó. Y posteriormente hace poco veíamos un proceso electoral lleno de controversia, lleno de denuncias, y sin embargo se impuso la línea fuerte, todo porque se conservase los intereses más conservadores en Honduras. Ahí están viendo ustedes, esa es la consecuencia de la inestabilidad y de la falta de respuesta en una población. Ahí están entonando ellos el himno nacional de su país. Dicen que cada vez que lo hacen lloran. Ahí tienen ustedes esta marcha que le llevó a pasar, sobre todo muy conflictivo todo Guatemala, cuando pasaron por Guatemala, cuando llegaron a México, en México hubo digamos que una parada ahí en un puente, las autoridades como vieron pusieron unas mallas y lograron entrar esa avalancha de migrantes, pero muchos quedaron varados durante horas. Vamos a la siguiente imagen para que ustedes puedan ver que ya en tierras mexicanas los migrantes hondureños lograron pasar a través del río. Ustedes vieron una balsa y hoy, esta mañana, se está reportando que muchos están caminando, ya miles son los que están caminando sobre tierras mexicanas hacia la frontera con México, hacia la frontera con Estados Unidos. Ahí tienen, estos son los que ya entraron, ya están en territorio mexicano. Lo que hizo el gobierno mexicano es que por sus fronteras legales le dijo no. Sin embargo, ellos se lanzaron por un río y los federales ahí veían y todo el mundo veía y no hacían nada. O sea, dijeron, bueno, nosotros no fuimos los que lo dejamos pasar. Ellos pasaron. Ahí, miren ustedes cómo se ve esa multitud. Se estima que más de 4.000 personas se están dirigiendo en caravana hacia Estados Unidos. El presidente estadounidense está confirmando que efectivamente piensa incluso utilizar soldados de ser necesario para parar esta avalancha de migrantes. Ha dicho que son delincuentes en su mayoría. Entonces, imágenes tomadas en la madrugada, esa gente llega con los pies lastimados. Muchos mexicanos han salido a prestarle auxilio, dándole agua, comida, asistiéndoles. Hay centros para eso, para que ustedes vean cómo anda nuestra América Latina. Muy buenos días. Así estamos, una servidora Edith Febles, a partir de este momento en La Cosa Como Es, pendientes de esta situación que está ocurriendo con estos migrantes específicamente, porque fueron unas imágenes que de alguna manera consternan a todo el mundo. Quiero referirme porque recibí una comunicación esta mañana a mi correo, periodistaeditfebles@gmail.com, de una policía. Ustedes saben que los policías no pueden hablar, porque aquí se estima que el policía es como si fuera un guardia, pero realmente es un órgano civil, y ojalá llegue el momento en que los policías puedan decir, mira, me están pagando mal, miren, señores, el seguro no me funciona, o como ocurría que usted tenía una seguridad social, por ejemplo, organizada por la propia policía antes de estar en la ARS pública, y un general tenía una cobertura de 1 millón de pesos y un policía que estaba en la calle tenía una cobertura de 40.000 pesos. Usted dice, eso no tiene sentido. Era contra la ley, contra todo criterio de racionalidad, pero así era. Y debo decirlo porque la Policía Nacional ha anunciado algo que parece noble. Si usted lo mira, usted dice, qué bien, junto con SENASA, qué bien, que tiene un programa para que algunos policías, hombres y mujeres, se alimenten mejor, reduzcan de peso, porque están sobrepeso.
Pero yo me pregunto, y fue lo que se preguntaba a esa policía, cogieron a todas las mujeres policías este fin de semana, la pusieron en una fila a tirarle fotos que están sobrepeso y a publicar eso. ¿Qué es eso? ¿Ustedes le pidieron permiso a esas mujeres para salir? ¿Quién tiene derecho a tomarme a mí? Porque en ese momento no es que yo sea policía, yo soy una paciente. O sea, yo soy una paciente. Cuando yo digo, ah, bueno, yo estoy sobrepeso y yo quiero venir a la televisión y decir, ay, miren señores, estoy sobrepeso y voy a hacer este operativo para rebajar. Eso es una cosa, que yo decida hacerlo o decida hacer publicidad con eso. Pero realmente, como son policías, tienen que obedecer. Y entonces no hay derecho a coger a esas mujeres, a hacerle una fotografía a todas ellas, decir, estas son las que están sobrepeso y nosotros vamos a ayudarles a rebajar. ¿Qué es eso? Eso no es necesario. Me parece que la difusión vulnera derechos fundamentales de la gente. Por lo menos esa policía no se sintió cómoda. Y yo quiero llamar la atención porque probablemente ellos no lo hicieron por mala fe ni fue porque con ánimo de dañar. Estarán vinculados a la más legítima de las intenciones. Es decir, oh, nosotros necesitamos hombres y mujeres que sean, tengan un prototipo físico, que estén en salud y demás. Pero eso se hace de otra manera, no se hace así. Entonces quiero decírselo tanto a la Policía Nacional para que lo piensen, como a SENASA, que en el momento en que vayan a divulgar las fotografías de gente que la someten a ese proceso, le pregunten si quieren. Ustedes quieren, porque los policías reciben las cosas como órdenes, o sea, la orden de pararse allí y ir como si fuera un zoológico. Eso no se hace así, eso no está bien. Yo tengo que buscar, bueno, tenemos hoy médicos, a ver si en la Ley General de Salud, pero debe haber, de las cosas que más protege a los ciudadanos es, por ejemplo, la Ley General de Salud, para su privacidad, todo lo que tiene que ver con su salud, su diagnóstico y demás, como para ponerlo en una situación como esa. No hay derecho. Bueno, pues tenemos un programa en el que les comenté la semana pasada, vamos a hablar, sobre todo este programa va dirigido al sector femenino, a las mujeres. A las mujeres porque son las usuarias de este servicio, obviamente que toca también a los hombres, porque parir es un asunto de dos, aunque parezca que a veces aquí en República Dominicana las mujeres paren solas. Siempre usted ve que dicen, no, porque la mamá lo abandonó, la mamá abandonó, esto parecía un bebé, lo abandonó la mamá y el papá no cuenta. La gente asume que la responsabilidad de la procreación es exclusivamente de mujeres, y eso que se sepa de solo la Virgen María fue solo ella, pero no hay más nadie, todo el mundo necesita a otra gente. O sea, se supone que es una responsabilidad de dos. Entonces, hoy vamos a comentar sobre esos procesos que viven las mujeres en la sala de examen por la situación que se ha dado aquí con una joven que ha denunciado haber sido objeto de abuso sexual en la consulta de un ginecólogo. Yo le decía a ustedes que recibí una notificación, un informe que me mandó el abogado de ese médico, tratando de explicar, en cierto modo, la versión que ellos tienen. Es una documentación insuficiente porque necesitamos para eso también tener las medidas de coerción. He tenido acceso a parte de la documentación de lo que esa joven dijo y prefiero tratarlo más adelante. Pero ¿cómo es el proceso? ¿Cuál es la ética que hay en estos asuntos? ¿Qué debe tomar en cuenta las mujeres? Y sobre todo también que deben tomar en cuenta los médicos. Y me refiero particularmente a ellos porque generalmente son los hombres, por su condición de hombre, los que se ven más expuestos a ser cuestionados cuando hacen este tipo de examen. De modo que vamos a hablar con dos médicos esta mañana. Y al final también quiero hablarle, precisamente hablando de medicina, cuando nosotros vemos quiénes han ganado el Nobel este año el Nobel se ha dado a dos figuras que han luchado para que el abuso sexual deje de ser un arma utilizada como arma de guerra. Y particularmente a un médico del Congo, en África, que ha estado acompañando a mujeres. Hay un documental que les puede permitir conocer la vida de este hombre, tremendamente inspiradora. He visto este fin de semana y quisiera también comentarles un poco para aquellos que tengan interés en conocer un poco de esa humanidad que va más allá de lo que se ve. A esta hora de la mañana estoy recibiendo la información de un asalto que se ha producido hace poco, se ha producido en San Francisco de Macorís, un casacambista, le han llevado 700,000 pesos, fue un asalto violento, su camioneta y algunas cosas más. Tenemos un periodista que nos está dando los detalles, de hecho tengo imágenes de las cámaras de seguridad en el momento de ese asalto y más adelante también se las comparto. Es nuestra jornada de hoy, estamos de nuevo en nuestro canal en YouTube, se recuerden suscribirse, invitar a los amigos, a las amigas a que se suscriban, de ese modo hacemos de este un espacio grande, es un espacio nuestro y por supuesto en todas las demás redes sociales. Me escriben, hay un señor que me estuvo escribiendo de su pensión, escriban, por favor que sean asuntos que se puedan atender de modo colectivo a aquella gente que tenga, por ejemplo,
Una cosa que yo no estoy de acuerdo es con pedir, con salir a pedir, de que yo estoy pidiendo que me den, que si, no, yo no salgo a pedir. Por lo tanto, yo no puedo canalizar ese tipo de solicitudes. Se lo digo solo por dos solicitudes en ese sentido. Yo sé que hay programas que lo hacen y demás, pero creo que existen mecanismos que garanticen un poco más la dignidad de la gente. Sé que también se viven muchas situaciones de miserias, pero particularmente no soy proclive. Los que me conocen saben, no soy proclive a este tipo de solicitudes o de salir, ni a cobrar, ni a pedir en nombre de otros. Yo creo que ese no es un trabajo de los periodistas. No somos cobradores de deudas no pagadas, ni somos pedigüeños de cosas para estar de intermediario. Nosotros podemos decir la situación que enfrentan las comunidades, la tiene que resolver determinada autoridad, y de ese modo hay un pago en el sentido de que responde a los impuestos que usted da. Pero lo que tiene que ver con el clientelismo y demás es una cosa ya un poco difícil. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos, estamos en esa conversación y también, por supuesto, les tengo más detalles de ese asalto ocurrido esta mañana en San Francisco de Macorís.